dar de nuevo las gracias a doña Hortensia Herrero por esta magnanimidad que muestra un corazón muy grande y una sensibilidad muy especial. Gracias a ella y gracias también al equipo, a don Carlos, el arquitecto, y a doña Pilar, la restauradora, sobre todo de las pinturas, que es un sueño que tenía ella, porque su padre fue la última obra que estuvo implicado. Es un gran honor para mí poder hacer esta magnífica obra. Además, como ya he hecho una y sé, intuyo cómo va a quedar, pues aún es más mi satisfacción. Y por otro lado, cuento también con el apoyo de mis incondicionales y bueno, se está portando muy bien la parroquia y el arzobispado y todos para llevar a cabo este bonito proyecto, que espero que disfruten todos los valencianos y todos los feligreses de la parroquia.